tardes, chacales. Comenzamos la nueva campaña. El objetivo de esta campaña consiste en controlar la carretera principal que cruza la ciudad de Al-Faluya. Para ello, vamos a hacer un dispositivo de ataque lo más certero posible, ya que toda la zona designada dentro de la ciudad está totalmente radicalizado. Los exteriores son población civil que no están en esta contienda, de modo que no admito bajas civiles bajo ningún contexto. Bien, vamos a entrar por el flanco derecho de la ciudad. Las marcas en el mapa en ASPA son barricadas, por lo que la caballería no puede entrar con sus vehículos a no ser que sean insertados aerotransportadamente. El despliegue va a ser el siguiente. En helicópteros, inserción Golf e inserción Delta 1, marines y paracaidistas van a hacer un perímetro de seguridad. Una vez la zona sea segura, en Delta 2 protegerán la inserción en Foxtrot de caballería. ¿Bien? Sí, señor. Perfecto. El resto de sección entrará con los vehículos ligeros a esta eco. Señor. El barrio de Sinan, donde vamos a hacer dichas inserciones y perímetro de seguridad, es una zona que desconocemos la actividad. Podemos encontrarnos desde IED a sujetos bomba a insurgencia no muy activa, puesto que no es el centro de la ciudad. Si tenéis alguna duda del plano o de la misión, es el momento de hacer preguntas. Perfecto. Repito, el objetivo principal de la campaña es tomar el control de la autovía, y para llegar a dicho punto tenemos que tomar la carretera principal. ¿Todos veis el objetivo principal donde está marcado? Sí, señor. Perfecto. Una vez tanto la sección como paracaidistas y marines estéis reunidos sobre el punto Delta 2, comenzaréis a tomar poco a poco la carretera que está marcada con las aspas hasta llegar al objetivo principal. Sí, señor. Marines, una vez seis insertados, perímetro de seguridad en dicha zona. Oplita, una vez seis insertados sobre ese edificio marcado en el mapa, perímetro de seguridad. Cuando deis luz verde de seguridad activa en la zona, Aire insertará a caballería en Foxtrot. Caballería se reunirá con vosotros, pero no antes, sin ir con Eco, por lo que Eco deberá estar ya en la zona esperando, igualmente que marines, cubriendo la inserción de caballería. Creo que las normas de campaña están muy claras, las reglas están muy claras. Si alguien tiene una duda, ninguna. No, señor. Pues vamos a ello. Señores, capitán, ¿los vehículos ligeros dónde se encuentran? Los tienes al lado de la pista. Okay. Ahí tienes los camiones y los hunters. Recomiendo que... Vale, marines, nos vamos. ¿Pero? Recomiendo que utilicen los hunters para entrar entre las barricadas. Vale, okay. Mira, sí, señor. Sí, ¿no? Necesitáis más espacio, tomar... ¡Paracaidistas! Sí, señor. Capitán, te rogo, ¿cuántos martillos iremos? Media vuelta. Alfa, conmigo. ¡Ey! Bravo, detrás de mí. Prueba de radio. Pues, 6-4 nada más. Bravo, sí. Nos falta uno más. Chris, te falta el chalet. Aquí, bravo, prueba de radio larga. Venga, en marcha, seguidme. Nada, señor, a ver cuántos de mecanizada vamos a transportar. Pues, antes de nada, como digo, lleva a transportar en los Ritterbys.
Estamos tutti. ¿Esto va yo? Sí. Que me ha pasado una cosa. El vuestro es el de diamante. Dale. Vale. A ver, paracaidistas. Señor. En todos los huecos, señor. Menos el de piloto, ¿eh? No quiero ver a nadie de piloto. Copiado, señor. ¿Pero por qué se adelantan si vamos en fila? Porque todos tienen prisa de ponerse en los bancos. Más cierto, imposible. Queda un sitio dentro. Del copiloto dentro. Sí, aquí queda un hueco. Berserker. Sí, estoy esperando que me dé la opción el vehículo. Pues que alguien descienda y se vuelva a subir. Dejadle subir. Señor. ¿Qué? Tenéis que ir los paracas en dos Litterville. ¿Sí? Sí. Vale, pues bajar los que estáis en el interior y al otro Litterville. Venga. Kifon, ¿a dónde nos vais a desplegar? ¿En cuál de los dos puntos? ¿Delta o Golf? Sección Delta, 1. Vale, perfecto. Vale, ya estoy. Luke, ¿con cuál vas tú? Con este primero, mejor. Ok. ¿Vale? Papi. Buenas, Luke. Buenas, sargento mayor. En Delta 1, me han dicho, sí, ¿no? Sí, encima del edificio de Delta 1. Ok. Antes de que empecemos todos a pegar tiros, bueno, los pones. Aquí lo tengo 5-5. Doblita para mando alto y claro. De golpe armando 5-5. Alfa 5-5. Entendemos motores. Alfa, entiendan marcha de policía único. Recibido, sesión. Para que este es Kurraji. Kurraji. Salgo yo primero. Hacemos taxi por pista. Cuidado, todo lo que tenga un arma en el enemigo.
Ya habéis oído. De gol, armando, copiado. Tu edificio, el edificio este nombrado enfrente, aterrizo yo primero. Alfa, aterrizo. Que lagueado. Sí, sí, ¿Pasa a todos? No, sí, afirma, afirma. A mí me ha bajado una bajada increíble. Ah, tropezones. En tierra, podéis bajar. Joder, espérate, piloto, porque se me está yendo a trozos. Vale, vale, vale. Vale. Ya está, listo. A la una saliendo. Vale, paracaidista, perímetro de seguridad, ¿vale? Nadie baja del edificio. Aterrizar. Me cago en la leche. ¿Estáis todos en tierra? Sí, señor. Afirmo. Sí, señor, afirmo. Sí, controlan bien las zonas más exteriores, más alejadas, ¿vale? Por tu visibilidad. Copiado, señor. Doblita para mando, lo recibo alto y claro. Perímetro de seguridad desde la altura. Doblita es recibido. ¿Os va todo el mundo a trozos? ¿A saltos? Posición, estamos haciendo perímetro de seguridad. Esperamos instrucciones. ¿Repita, señor? No, que si os va en plan a trozos. A veces me mete unos saltos, unos botes, que no veas. Pues irónicamente es una de las misiones en las que mejor me está yendo. Sí, no, yo creo que es por el directo. Ah, que estás en directo, vale, vale. Pues puede que sea por eso. Vale, Alan, este sector que tengo a mis 12, ojito, ¿vale? No me gustan nada esos dobles pisos. Entonces cambia de sector. Sí, afirmo. Vale. Informad de cualquier movimiento, incluidos civiles. Copiado. Que esto está demasiado tranquilo.
Señor, mando interrogar si la zona es segura para la inserción de caballería. Dale el afirmativo. Aquí cero visibilidad con cualquier enemigo hostil. Es decir, esto está muerto. Visiblemente aparente. Copiado. ¿Tenéis visual con marines? Afirmo, señor. Están en medio... Están en medio del descampado. Están entrando a la fábrica. Copiado. Señor, debemos desplazarnos al punto del Tado. Vale, recibo. Recoger el petate. Vamos a empezar a bajar. Que el médico no vaya. Ala, no vayas delante. Leito. Cierto, fallo mío. Voy yo. Cierto, mil ojos, no sabemos si está despejado. Pase, sargento mayor, yo me pongo otro escudo. Sí. Vale. Vamos, el vertigo era el último. Cabo, va rápido. En la calle no quiero ver a nadie correr, ¿eh? Paso, cabo, le cobro a retaguardia. Información columna a través de la calle. Sobrepaso, Alan. Sobrepaso. Un poco más para adelante, cabo. Venga, sobrepaso. Vamos en columna, ¿de acuerdo? Mitad por un lado, sobrepaso. Mitad por el otro. Leito, eres último. Sobrepaso. Tengo visual con sección al fondo. Vale, copiado. Adelante, adelanto. Leito. Venga, me quedo último. Venga, avanzamos. Informo civil. Civil. A las 12. Ojo las IEDs, chicos. Bien. Alto, alto, vas a que me apache. Mucho ojo. Espera que está el civil por ahí. Mantenemos posición, a ver si podéis ver hacia dónde ha ido el puto civil. Creo que se ha metido en este complejo de la derecha. Sí, de mejor asombrado. Afirmo, se ha ido a la derecha. Vale, reanudamos avance. Mucho ojo con ese civil, ¿eh? Copiado. Ojo con los IED. Hay un civil muerto. A mis 12. Sí, es que me está yendo muy, muy lagueado. Sargento, tenemos una IED. Delante. ¿Cuál es? La furgoneta sur delante, en el suelo. Joder, y tanto. Vale, lanzarle una granada. Berserker. Patirra. La metralla os hará daño si os quedáis ahí. Todo el mundo ha cubierto, todo el mundo ha cubierto. Hacele una piña a la furgoneta azul, ponte cubierto. ¿Le tiro una T o una granada? Negativo. Una granada. Afirmo. Leito. Vete a la siguiente camioneta, vamos a cubrirnos entre estas dos. Voy a proceder a tirar la granada. Cuando la tires, vete y cúbrete. Cabo, vengas aquí detrás del camión. Venga, coño, una granada, joder. Me acaban de tirar. ¿Todo bien? Afirmo. Afirmativo. ¡Hostias!
reacción en cadena. Vale, ¿todo el mundo bien? Sí, señor. Echadme un ojo antes a ver si veis algún IED. No avanzamos hasta que no veamos que la zona es segura. Están desactivando IED. Avanzo, señor. Por lo visto son numerosos en la zona. Al desactivar uno he hecho reacción en cadena con dos más. Están los neumáticos sobre el paso de la papelera. Aquí, sección para caballería, la inserción Fortro está llena de basura, mucho cuidado. Sí, ya. Echarme un buen ojo, ¿eh? No quiero que avancéis el grupo si la zona no es segura. Cuidado con el fuego, Alberteco. Vale, sí, sí. El civil ha muerto a causa del liebre. No, cuidado, ya estaba muerto. Hay mucho fuego a la derecha. Cuidado con los muertos, pueden tener IEDs debajo. Mariner, apoyé en algo. Recibido mando, vamos para allá. A ver, limpio. Cuidado con el coche. Sargento mayor. Alberteco, para. Sargento mayor. Sí, dime. ¿Prefieres ir en medio? Ah, no, negativo. Sector. Sí, claro, con la de ahí dejé ahí. Yo adelante. En medio, no adelante, señor. Cuidado con el coche. Venga, tenemos que seguir avanzando tras ese edificio, ¿eh? De dos plantas. ¿Se ha dejado la radio abierta? Vale, parece limpio. Parece. Iba con el montón de basura. ¡IED! Alto. Debajo del container. Vale, retrocedemos todos, retrocedemos. Echamos hacia atrás. Aquí detrás del coche, este nos podemos cubrir. Dígame, cabo. Que cuando retrocedas no dejes de cubrir. Informa, hay numeroso IED. Venga, quiero una granada donde el IED. Voy. ¿Lo tiro ya? Sí, afirmo. ¿Te aviso? ¡Todo el mundo cubierto! No ha detonado, ¿no? No sé. Señor, yo visual IED. Con marines. La oficina. Es un IED. Copiado. Se le ven los cables. Bueno, puede ser también un falso IED. Pero si no, es que no haya detonado me da muy mala espina, ¿eh? ¿Tiro yo una? Sí, vamos a intentarlo. Prefiero asegurar. Si no explota, entonces ya pasamos. Va otra granada, todo el mundo al suelo, a cubierto. Cubierto. Me cago en la puta. Pues era uno de los gordos. Pues sí. Reanudamos el avance. No vale prevenir. Dusty, negativo, no vayas delante. Nos explota eso y nos la lía. Y Berserk de pie. Ah, pégate una carrera, ponte a la altura del primero. Vale, sobrepaso. Cuidado con la furgoneta. Eso estaba mirando.
Mil ojos al suelo, Cuidado a la izquierda del camión, hay un... Hay un civil les ha batido, varios. Civil en November Echo, 026. ¿Estamos avanzando? Tenemos que proteger aquí en Delta 2. Así que vamos aquí en Delta 2. Venga, todo el mundo aquí a este sector. Flanco derecho, protegemos Delta 2. Cuidado con el cadáver, no sabemos qué tiene. Si no son macables, no sé qué... aseguraos. Sobrepaso. No se ve nada. Alguien delante mío. Voy. Vete al que no, estás desviando, Yo con las ruedas. Leito. Establecete cubriendo hacia retaguardia, más o menos hacia ahí. Sí. Vale. Ya, pero ahí está tú. Venirte hacia la derecha. Tu... Sí, cuidado con el camión, cuidado con el camión. Cuidado, incluso. ¡Wow! ¿Todos bien? Sí, señor. Me cruzó. Sobrepaso. Vale. Sargento. Okay. Paso. Seguimos por aquí. Sí, vamos hacia adelante hasta que terminemos de Oplita y podemos ya sector. Sobrepaso, sargento. Señor, informa a mando de que estamos ya en posición Delta 2. Afirmo, pero quiero que subáis al edificio donde estoy, estoy en segunda planta, ¿vale? Así que venir aquí y a cubrir sectores. Camino a su posición. ¿Dónde está el sargento mayor? Aquí arriba, segunda planta, terraza. Berserker, tú camino. Quédate aquí, apostado. Afirmo. Venga, desplegaos, pero no quiero todos en la frontal, ¿eh? También en los pasillos traseros. Transmite Delta 2 asegurado. De Oplita para mando, punto Delta 2 asegurado. Leito. Le mando. Dime. Leito, ¿dónde estás? Copiado, mando. Eso, no descuides. En la segunda planta. Copiado. Pues es que hay muchas terrazas. Sí, por eso. Por eso quiero aquí a varias personas arriba. Paracas, necesito otro en el tejado. Oye, ahora. Bueno, negativo, vete tú. Interrogo, sargento mayor, voy yo. Si estás de ametrallador, sí, vente. Alan, desciende, ya tengo al Leito, prefiero ametralladora. Vale, Leito, búscate un sector que cubrir, hay muchísimas terrazas, ¿vale? Así que ojo con las terrazas. Leito, ven, ven aquí, ven. Coge las de la derecha, ¿vale? ¿Ves dónde está esa barricada con los coches destrozados, no? Pues cubre por ahí, yo cubro este pasillo. Abrete con ese pasillo, ojo, ¿vale? Que también están los marines por ahí. Recibido. Papa, una vez caballería. Señor, tengo visual con hombres en la posición de mantillo. Marines. Interrogo, ¿a qué o en vehículo? Tengo visual de hombres en Foxtrot. Me están apuntando, así que podrían informarte a radio de que somos nosotros. Tienen que saber que somos nosotros, estamos en Delta, en Delta 2. Copiado. Pregunto si... El operador transmite que tenemos hombre en segundas plantas, en azoteas, que mucho ojo. Copiado. También hay marines en azoteas. Para toda frente. La malla, informo. Cuidado con fuego. Amigo, en punto Delta 2, tenemos las terrazas cubiertas. Berserker. Dígame, cabo. Ven por aquí, que tenemos la retaguardia al aire. Copiado. Ponte aquí. Afirmo.
Caballería. Caballería, interrogo, ¿habéis soltado ya Wilder? Ahorita no descuides el sector que te he dicho, porque ahí tenemos un árbol y no creo que nos vean. Leito. Ya, pero es que esta parte nadie la está cubriendo. Hola, pues. Aire alejándose de la zona. Ahora sí, está cubierto. Formación hasta la posición delta 2 y reagruparse con los compañeros desplegados. Recibido. Zona está demasiado tranquilo. Mandos listas y marines, sección y caballería se dirigen hasta vuestra posición. Cubra su avance. Cabo, una interrogo. De Oplita, recibido, mando. Permiso para colocarme. De Golf, recibido, mando. Que la muralla está con rayas rojas de 279. ¿Qué sucede? Sí, adelante, pero no te vayas muy lejos. Ya viene el Warrior, señor. Vale, atentos todos, la cobertura de caballería. Son blancos muy jugosos, así que ojo a los tejados, sobre todo azoteas, por el tema RPGs. Desde aquí no me han percepción, muchísimo ojo, Delta 2, están los aliados. Chico. Y tú, céntrate en las azoteas. Aquí, ala, para mando, estamos en base. Informo, la caballería va a pasar al lado de un cadáver que va uniformado. No logro ver si es aliado o enemigo. Puede que sea un hombre bomba. Esos son cadáveres aliados, me parece que es del ejército local. He observado yo con prismáticos y no aparenta que tenga IED. Pero eso sí. Te informo de que ha explotado un IED, ¿no? El torrego bravo. Vale, vale, diles que alto por el cadáver, por si acaso. Alto, martillo 1, martillo alto, pare, posible IED enfrente de martillo 1. Cadáver, porque ya, si eso has reventado, ya no me fío del cadáver. Tengan, de Oplita informo para martillo, tengan cuidado con los cadáveres posibles explosivos. No, aquí, bravo, hemos pisado un IED, pero el vehículo está bien y los pasajeros también. Alfa, recibe. Informarles de que tienen, martillo 1 tiene un cadáver a la derecha. De Oplita para martillo, informo, a la derecha de su primer vehículo tienen un cadáver posible explosivo. Recibido. No detona, no detona, no detona. No. Bueno, al menos les hemos limpiado un poco el camino.
Leito, voy a moverme, ¿vale? Hay un marine cubriendo el pasillo. Toma la ventana del interior si quieres. Tienes cobertura de toda la retaguardia. Vale, copy. De Oblita para mando, le recibo alto y claro. Mando interrogo situación, señor. En Delta 2, cubriendo la entrada y avance de martillo y resto de sección. Recibido. De Oblita para mando, estamos situados en punto Delta 2, cubriendo avance de martillo y sección. Recibido. De Oblita he recibido mando. Vale, descendemos todos a la calle, vamos a avanzar junto con el convoy. Lo he recibido. Objetivo principal, tomemos la carretera, muy buena suerte. Sí, me quedo. Oh, perdón. No se va, aquí. Señor. Sobrepaso. ¿Qué? ¿Retomamos la columna que tenemos? Negativo, vamos a ir solamente por el flanco izquierdo. Copiado, señor. A ver si yo soy capaz de ir porque me va como el culo. Advertigo, espérate un poco. Sobrepaso, Berserker. Adelante, sargento. Cubre hacia la izquierda, yo paso. Dale, no, o sea, aquí hay una barricada. Aquí no. Pero bueno, también está el guardia. Aquí martillo 1 para más, ¿no me recibe? Le recibo martillo 1, sí, claro. Estamos viendo que el camino hacia el cruce, dirección objetivo principal, está muy mal. Intentamos si podemos coger el atajo de la izquierda y bordear. Negativo, martillo 1, negativo. Creo que lo suyo hace que nosotros. Aquí bravo para toda la malla al sargento primero, al parecer que ha desmayado más aparte. Nos falta. Vale, informa Martillo que vamos a ir delante nosotros, ¿vale? Le vamos limpiando de posibles. Cabo Mapache. Bravo Mapache al parecer. Vale, voy avanzando. Como vaya, se ha mareado sargento mayor. Vale. Mantenemos. Mantenemos todo el mundo. Estoy mareando hasta yo. Soldado, me interrogo. ¿Has visto a los paracas? Creo que nadie. Afirmo. Aquí en cabeza, cabo. Vale, gracias. Salto. Aquí, cabo. Vale. Mayor, cabo con nosotros. Ok, mantenemos. Funciona a la derecha y ya está. No tenemos. Ya, así que mucho poco. ¿Te ha mareado, cabo? Sí. Tiempo, me ha dado una jaqueca ahí. Ahí, vale. Pégate a la derecha. Tenemos. Interroga si sección está operativa por su cabo primero. Sigo por los vehículos. Sí, ya. Por su cabo primero. Digo por su sargento primero. Joder, estoy. No, sargento primero. Ha caído por mareo. Está mareado, ¿no? Sí. Vale. Creo. Llévanos bien. Justo a tu. Pues yo, si me permitís, voy a hacer también un mareo de un rato. ¡Cabo! Sí, señor. Mantenga orden de radio, ¿de acuerdo? Lo que le digan por radio. Que yo estoy mareado un rato, ¿vale? Sí, un civil. A las 12. Cuidado, amarillas.
Corre aquí. Copy, señor. Vale. Operador, informe sí, sí. A Martillo 1 que vamos a ir avanzando nosotros delante. Espera. Vale. Vamos avanzando por el flanco izquierdo. Informa a Marines que nosotros vamos por el flanco izquierdo por si ellos quieren ir por el derecho. ¿Vale? Bravo, volviéndolo. Venga, adelante. Sección, informo, en marcha. Procedemos al avance por el lateral izquierdo de la carretera. También Later, informo por si Marines quieren hacer. Prefieren hacer el avance por el lado derecho. Aquí copiado, cuando lleguemos a la primera casa nos desplazaremos hacia la derecha corto. Aquí se activó, lista. Echar un ojo también de posibles siedes por si nos hemos dejado alguno, ¿eh? La seguridad del convoy es lo principal. Sí, señor. Señor, ¿el cadáver era seguro? Este sí. Sí, los cadáveres estuvimos verificando que eran seguros. Lo que no me fío es de algún escombro que nos hayamos pasado. Voy a mirar el coche. Limpio. Esta zona ya sí que no hemos estado. Por eso, esta zona no va. Informa a Martillo que la calle hasta donde estamos nosotros de momento limpia. Copiado, señor. De Oblita para Martillo, informo. Si continúa a nuestra altura, es calle segura. Niño, Martillo 1 haciendo. De verdad, ha dicho Pepinillo. Eso me ha sonado a mí también. Madre mía. Ojo hacia los vehículos esos, ¿eh? Albertico, mucho sí. Cuidado. No están limpios, pero el rojo ese no puedo ver. ¿Seguimos, sargento? Tasty, listo, vamos. Uy. De golpe para Oplita, tengo cobertura, que vamos a avanzar rápidamente hacia la siguiente casa a corto. Recibido. Vámonos, vámonos. Venga, damos cobertura. Copiado. Leito. Continuamos. Continuamos. Continuamos, muchachos. Te robo si cruzamos el otro lado. Negativo de momento, quiero tener visual. Esta es la calle que tenemos que subir, ¿no? Pues, a ver. Joder, mira que es difícil de cubrir. Alberteico, Berserker, saltar al coche que tenéis ahí enfrente. Copiado, señor. Cuando toda la malla de defendido local ha comenzado una ofensiva. Bien, ojo. Salto cubierto, señor. Cuidado.
Ojo, Berserker, aquí cubro yo, cubrí hacia el otro lado. Señor, ¿ha copiado? Afirmo, he copiado. Vamos a seguir avanzando por la calle, ¿vale? Ahora dirección norte, flanco izquierdo. Ya habéis oído. Venga, en marcha. Aquí estamos bastante vendidos. ¿Podríamos pegarnos al muro de la izquierda, señor? Sí, podríamos, pero no, porque entonces no vemos bien las azoteas. Vamos a pasar a través de estos vehículos. Coberturas con los vehículos, palmeras, señales, todo lo que podáis pillando, ¿vale? Venga, vamos. Copiado. Sobrepasa, sargento. Ojo, todavía artefactos, ¿eh? Aquí hay mucha mierda. Cubro tus 9, Albertico, preocúpate de tus 2. Rodrigo, mucho ojo al suelo con los IED, ¿eh? Señor, ha podido copiar el último mensaje. Voy a esperar aquí. Negativo, repite por si acaso. Ok. Cuando el ejército local pase, puede que no nos distinga. Ah, vale, en vale. En el caso de que nos abran fuego, que contestemos también. Sí, sí. Eso sí. Vale, estamos a altura de ellos. Modelo, informa a Opita que al igual que nosotros vemos la parte sí, de... ¡Oh! ¿Y ese disparo? Mando alfa, abandonen el vehículo, continúe el trayecto a pie. ¿Ese disparo? Rodrigo, al frente. Sí, yo, tío. Se me ha bugueado esto. ¿Entera o solo alfa? Ha sido aliado. Vale, continuamos. Modo histérico on. Bueno, me cago en la puta. Que yo voy de mando, ¿sabes? Que a mí me van a apuntar a la cabeza. Toda sección, continúa el trayecto a pie, control. Se oyen ya los tiros. Manda martillo 1 en cabeza. Es más jodido. Mil ojos, muchachos. Mil putos ojos. Ya está, ¿me oyes? No, digo, sargento. De gol para Frita. Visión con los vehículos y cubriendo la zona que no. Tiene histérico, tanto como corto. Mil putos ojos. Completa para marines, si se ponen gritar no nos hace falta la radio. ¿Ves algo debajo de ese? Alejémonos un poco este camión, el vertigo. Ese... Está limpio, está pecado. Limpio. A ver, rodea, no te pegues mucho. La guardia está hecha. Y ese agente le sobrepasa. Ya, mortero, al suelo. Al suelo todo el mundo, al suelo. ¡Hostias! Le han dado el vertigo, señor, le han dado el vertigo. A mí también mirador. Me han dado, a mí también. Aquí martillo uno, tenemos varios. ¡Sanitario! ¡Sanitario! ¡Hala! Me han dado en la pierna. A mí también me han dado en la pierna. Cago en la puta. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y el sanitario? Joder. ¿Todos los marines bien? Me cago en su puta madre. Tío, tenemos que aparecer un ataque de artillería hacia el lado de su gente. Mierda, Berserker ha caído, ¿eh? Berserker está inconsciente. Lo trato, lo intento tratar. Joder, yo necesito un sanitario, pero ya. Señor, trato. Martillo va a proceder a ponerse en cabeza. ¿Dónde cojones está el médico? No lo sé, pero creo que ha salido, el médico se ha quedado inconsciente, se ha mareado. Me cago en la puta. Vale, vale, ya me trato, ya estoy a salvo. Vale, a ver si creo que debería despertarse. Le voy a hacer RCP. Para acá, tenemos sección. Vale. Necesitamos un médico, para nosotros siempre. Necesitamos un médico. Solicita un médico Dusty de sección aquí en el joder. Oblita, a mí se me abren las heridas. Necesitamos un médico, necesitamos un sanitario. Ya estoy. Levántame a verse que anda. Hacemos perimétrica. Albertico, cubre. Venga, ya habéis oído, vamos, una perimétrica.
Sargento, cuando acabe con Berserker, a ver si me puede coser la herida de la pierna. Porque de vez en cuando se me abre. Su puta madre con el bombardeo. Sosuke. En la mi posición y cura al, atiende al sargento mayor. Recibido. Apache. Pero esta posición es segura, el sargento mayor. Listo. Aquí, aquí, Sosuke, aquí. Ya está listo. Ah, vale, vale, hombre. Gracias, gracias. Se me abre la herida de la pierna. Ahora me pongo listo. Me informo que las heridas no eran de mortero ni metralla, ya eran heridas de bala. Ya estoy con ellos, sargento. Vale, vale, avísame cuando esté. Vale. Ya habéis oído, transmitirlo a los compañeros. Pero estoy suturando. Chicos, el primer herido era herido de bala, no de mortero ni nada por el estilo. Así que ojo, tenemos un tirador en la zona. Mil ojos, puede que tengamos un tirador en la zona. Ojo a la zona. ¿Sosuke, estoy listo? Listo. Vale, muchas gracias. Perfecto, vuelvo a la formación. Venga, reanudamos la marcha. Coletilla, vuelvo a la formación. Leito, ¿ves los neumáticos? Cruzo. Con una de la derecha, salta hasta ahí y cubre desde ahí. Para una caja de la derecha. Señor, no puedo correr. Vale, retrocede y pide a un sanitario que te cure esa herida. Wow, wow, wow. Médico, ¿me puede curar la herida? No puedo correr. Voy. Ahí hay un IED, ¿eh? Ahí delante tenemos un IED. Informa Martillo que aliado, se detenga, aquí detrás. Tangos, tangos, tangos. Doblita. Informo de IED en el coche de enfrente. Afirmo, afirmo. Estamos viendo a ver cómo maniobramos. No te muevas. Abatido, abatido. Vale, alto el fuego, alto el fuego. Se han abierto las heridas. Quieto, quieto. Listo, Alberto. No, 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 dale el negativo, dale el negativo, hay un IED. Martillo, presencia enemiga en los edificios. No, no, no. De la izquierda. Que de presencia enemiga nada, que tiene un IED donde el vehículo sí, sí, ese. Tiene un IED, Martillo. El IED lo ha visto ya, señor. Pues no sé por qué coño se acerca más. Retroceder. Venga, recular todo el mundo. Sargento mayor, ¿esto está bien? Sí, sí, ya me han curado. Tomo vanguardia, a ver si el. Vale, hay que detonarlo. Procedo a tirar una granada. Todo el mundo a cubierto, repito. Vehículo. Puta madre. Ha pasado la historia. Su puta madre. Vale. Vale. A ver, todo el mundo al suelo. Procedo a detonar y el IED. No es una barricada segura. Del IED, todo el mundo a cubierto. Al suelo. ¿Todo bien? ¿Todo el mundo bien? Sí, señor. Mateo, señor. Venga, adelante. Procedemos a seguir con la marcha. Vamos, vamos. Sobrepaso. Vamos, Lito. Mucho ojo hacia... Ya voy. Me salta, Rodrigo. Salto. ¿Dónde paso? Disparo. Contactos en nuestro flanco izquierdo. Ya está, abatido, abatido. Alto el fuego. Dusty, más atrás, que tú vas con radio. ¿Hay tangos allí? El último ha sido abatido por el tirador. Vale, vale, vale. Pues nada, seguimos, seguimos la marcha. Venga, marcha, otra esquina. Vamos, vamos. Sobrepaso, Ana. Copiado. Mucho ojo con los flancos. Ya se está encargando de vanguardia oplita. ¿Salta, Rodrigo? Fútbol. ¿Salto? ¿O Mapache, tiene conocimiento de algún herido por aquí? ¿De la unidad? Negativo. Copiado. Se acaban de bombardear esta zona, no me mola un pelo pasar por aquí. Aquí
aquí. Nasty, ¿ves ese edificio? El alto, el de 3 o 4 plantas. Mira. Sí, afirmativo. A cubrir, a cubrirse. Desde 300. Estamos todos muy apiñados por aquí. 300. Cubríos, cubríos. ¡Uy, wow! Grados 328 el RPG. Pues a ver si dispara caballería. Ha sido abatido, señor. Si están muy parapetados, dale la orden a caballería para que ellos sean los que metan los pepinos. El RPG era un tango en 327, ha sido abatido. Sí, sí. Estaba en lo alto de un tejado. Venga, continuamos el avance. Bien. Todavía nos queda bastante trayecto, ¿eh? En marcha. Venga, y desplegaos. ¡Hostia puta! Es que... Albertico ha caído al parecer. ¡Mierda! Pues recula, recula. Berserker, adelántate y toma la cobertura. Os damos cobertura, Martillo. Joder, herido. Vale, ponte la costa, haz lo que puedas. Todo el mundo en coberturas. Ponte, coge cobertura. Joder. Señor, el tanque está sin cobertura, ¿le damos cobertura al frente? Negativo, o sea, obviamente de cubrir tú hacia adelante sí, pero no salgas. Copiado. Hostiles en... ¡Abate, abate! En HW que te debe 1-9. Pero... Vale, vale, vale. Sargento Mayor, necesito a alguien aquí que me apoye a curarlo. Yo mismo. ¿Qué necesitas? Pierna herida, 10 avulsiones. Negativo, señor. Ventaja de compresivo. No se puede reparar. Vale, aquí Martillo 1 para mando. Le informo de que Martillo 1 ha sido totalmente inutilizado. Nada, ni una. No podéis ni reparar ni una grúa ni nada. Joder, otra venta. Te rogo, sargento mayor, necesita médico. Si sí, puede ser, sí. Martillo 1, no hay ninguna posibilidad de reparar ese vehículo, cambio. La grúa tal vez se pueda arreglar. Afirmo. Tres abulsiones severas más. Joder. Necesitamos un sanitario aquí. Norte. Norte. Aquí dentro de la parada esta. A ver, Alberteco está bien. Sí, está aquí delante. Menos mal, me cago en leche, los cojones. Venga, a ver, entonces Martillo 1 está destrozado, ¿no? Afirmo. Me cago en puta. Vale. Pues nada, tenemos que proseguir el avance. Espérate. ¡Marines! Mando hasta la espera. ¿Mando hasta la espera? Sí, hemos preguntado si continuamos el avance y ha dicho que no. Vale, pregunta mando si seguimos con el avance. Oplita ha dicho mando que mantengamos de momento. Vale, copia. Eso mismo. Todo aquel que no esté tras una cobertura le quiero tumbado. Cuanto menos expongáis el cuerpo, mejor. Berserk, que rodilla en tierra. Al suelo, joder. ¿No soy un misil? Sí, joder, si no lo oyes todos los tiroteos de fondo. Se está liando la de Dios allí. Del ejército local. Mando todas las mallas. Continúa el avance. Marine de pie, vamos. Vamos, Dusty. En marcha, muchachos. Nosotros mantenemos hasta que no esté curado ni hoy. Hay algo rojo en medio de la carretera. ¿Barril? No distingo el que es. No. ¿Barril? Sí, es un no, barril. Negativo. ¿Afirmo? Antes. Antes.
Vale, pues mucho ojo, nos acercamos hasta que tengamos una visual completa del objeto. Puede que sea una señal. Es una señal de stop caída. Veo. Está. De acuerdo. Vale, creo que tengo visual con un IED. ¿Dónde? ¿En la carretera lateral? Árbol caído. Otra señal caída. Vale. Eso, esta vez eso es la izquierda. Afirmo. Pasa que no, no dejes que te adelante, ponte más adelante. ¿La tripulación de martillo se ha incorporado atrás? Me parece que sí, señor. ¡Hostias! Al suelo, todo el mundo. Al suelo. Lo tengo, lo tengo. Grado. Está a 3, 2, 0. Aproximadamente. En el torreón. Lo tengo. Venga, rodilla en tierra. Ah. Venga, seguimos avanzando. Alberteico, si todavía sigue ese tío, cógete una posición y como se asome, le escupes toda la mierda que tenga tu metralla. Recibido. Recibido. Aquí delante mío. Alberteico, ¿le ID que dijiste, ID o no? Pues... negativo, dicen que es una... señal caída. Solicito segunda opinión para ver qué coño es. Sobrepaso tu posición. Vale. Lo mismo, mortero. Mortero al suelo, al suelo, al suelo. ¿Te ha llegado? ¿Estás bien? Me cago en la puta. Hay mucho odio acumulado aquí, señor, procedo a curarme. Vale, Alan. ¿Todos bien? ¿Estás curado? Negativo, tengo la pierna jodida. Pues cúrate y procede a curar al resto de compañeros. A ver, los de retaguardia, que pasan a vanguardia. Los de vanguardia, retaguardia hasta que os curen. Vale. Vamos, Leito. Paso a la vanguardia. Alan, te estoy vendando la pierna. Sobrepaso. No, no, ya la tengo bien, ya la tengo bien. Sobrepaso. Leito, establecete mirando hacia adelante. Leito, bien. ¿Un herido? Interrogo, un médico libre que pueda venir al frente a echar una mano. No, Alan. Yo no entiendo que no. Estoy bien. Aquí. Afirmo. Señor, presta apoyo a... aquí no, no, no. Venga. Sigo pensando que es un IED. A ver, señor, ¿nosotros necesitamos evacuación médica de algún tipo? No, evacuación no. Suministros bueno, seguro que sí. Necesita evacuación médica de cambio. Dale negativo desde Oplita. De Oplita, negativo. Sí, adelante está Dave. Aquí a derecha, ¿de dónde va? ¿De dónde va? ¿Qué? De robo, si alguno de vosotros dos puede corroborar. Si eso que tenemos a 20 metros blanco no, antes de la... no es IED, ¿eh? Vale. Eso ya te digo yo que no es una idea. Todo. Avanzar un poquillo más, desplegaos más adelante, que estamos muy juntos. Vale, Berserker, tú ahora, mira hacia Whisky, Alberteico, tú hacia adelante. Y tú, Leito, hacia el norte. Negativo, hacia el este. ¿Abatisteis al tirador de esa azotea? Afirmo. Vehículo en movimiento. ¿Dónde? ¿Frontal? En la carretera principal. Parece civil. Alberteico, si se acerca mucho... aquí, pero bueno, nos regrupamos hasta la posición de quita. Vale, es enemigo, ¿eh? Informo, vehículo enemigo en la carretera parece principal. Milicia local, ¿eh? Afirmo, es tropa. Pues fuego. Era el ejército local. Alto el fuego, Era un vehículo del ejército local, informo. Era el ejército local y cuando se bajaron del vehículo estaban yendo hacia atrás. Vale, Alan. Hace un rato también era el ejército local y nos dispararon, así que... bueno, pues un daño colateral. Ya cargaremos responsabilidad de los mandos, en todo caso. ¿Vamos avanzando? No es asegurado, no lo tenemos asegurado eso de que sea del ejército local, No podemos confirmarlo. Hombres armados se dirigían hacia nosotros en un vehículo militar.
dos hombres armados en un vehículo militar se dirigían hacia nosotros de frente. Eran más de dos, ¿eh? Atrás estaba lleno. Exactamente. Venga, hay que mover el culo. Recibido, mando. Vamos, avanzamos. Venga, en marcha. Vamos, paso ligero, muchachos. Ahí tiene cambio. Afirma, mando, le copio. Vamos, 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 sin parar, sin parar, sin parar. Recto, recto. Un helicóptero de ataque a la espera de luz verde en cualquier momento. Copiado, mando. Sargento mayor. Dime. ¿No comunicó al principio el capitán que todo lo armado era mío? Sí y no. Den una luz verde de ataque al objetivo que pretende usted ahí de corto. Además, el ejército local va de Oplita, recibido, mando. Bueno, cállese ya, soldado. Continúe y tira para adelante. Mayor, ha copiado. Tenemos posibilidad de la solicitud de apoyo. Negativo, señor. Esto es copiado. Local. Vale, era negativo el ejército local. Mejor. ¿Puedes hacer que no puedes correr? Vale. Venga, vamos, vamos, vamos. De Oplita, informo que el ejército era enemigo. El vehículo, perdón. Con el arma encarada, todo el mundo, con el arma encarada. Berserker Whisky, Alberteco Norte. El blindado deberían de habérselo llevado los de ALA. Dejamos muy atrás de los marines. Sí. No estamos a la par todavía. Me ha pegado un lag. Paso ligero, marine. Vamos, 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 la paz de Plita. Vale, alto, 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 alto. Alto. Aquí a la derecha, tenemos que girar aquí a la derecha, muchachos. Venga, continuamos. Vale, el objetivo principal lo tenemos en el callejón derecho. Marines, desplegaos vosotros antes que la tenéis al lado, ¿vale? Vamos nosotros hacia las casas frontales. Paracaidistas, las casas frontales de la calle, ¿de acuerdo? Flanco izquierdo. No, no, esa no, esa no, esa no, esa no, de la calle de la derecha. Ah, seguidme el culo, coño. Venga, vamos. Venga, hombre, mis cojones. Leito a la casa. No vaya el primero. Pues coño, mover el culo. Venga. Entro. Despejádmelo. Entro con el binomio. No, mantén en la carretera. El resto al siguiente edificio. Tenemos un BTR. ¿Qué? Vale, está limpio. Berserker, Berserker. 318. Dígame, señor. Apache. Berserker, coge el lanzapepos. ¿Dónde está, señor? Vale, lo tienes a tu espalda. Alberteco, toma esta esquina. Eres antitanque, capullo. Ve ahí a la frontal, a la calle principal. Se está disparando a la sección. Corre, 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 corre. Interrogo, apoyo a Berserker. ¿Lo tienes? Alberteco, sal de ahí, Alberteco, sal de ahí. No, no lo tengo, señor, no lo tengo, no lo puedo. Cago en la puta. Salid de ahí, salid de ahí. Interrogo, apoya a Berserker. Ah, firmo. Corre, corre. ¡Hostias! Ahora, 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 salid de ahí. Venga, corre, corre. Venga, 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 venga. Venga, sección, salid de ahí. Corre, lo tienes que tener ya visual, ¿eh? O se dan prisa. Dios, cómo nos ha puesto. ¿Queréis salir de ahí ya? Venga, Berserker, métele una tralla, vamos. Berserker, venga, necesito ese fuego ya. Venga, correr, correr. Sígueme. Señor, tenemos dos bajas. Cuidado, infante. Venga, ven aquí, Suzuki. Señor, ¡hala! Tenemos dos bajas. Señor, lleva... Hostia puta. Con Suzuki. Ahí lleva T. Sí, va uno de los nuestros, va una T y un soldado. Pedimos el apoyo aéreo en caso de que no... Sí, pide apoyo aéreo, pide apoyo aéreo. ¡Dusty! Dusty, pide apoyo aéreo. De Oplita para aire. ¿Qué hace? Mierda, cago en la puta. Vale, continúo con la cabeza. Señor, interrogo coordenadas. Las coordenadas aproximadamente son en 046 935 en adelante. Mierda, tío. Aquí informo, esa posición no es segura para rescatar a los heridos.
De Oplita para aire, paso a darle coordenadas de... Joder, tenemos dos bajas ahí delante. Albert Eco y Berserker, ¿dónde están? Están ahí, están, son bajas, han ido a destruirlo. Señor, en cuanto a aire... 0, 4, 6, 9, 2, 5. Repito, 0, 4, 6, 9, 2, 5. No hago más que ponerle vendajes. No tengo ritmo cargado, señor. Cago en la puta. ¿Alan? Sección, Miguel. ¿Sí? Sargento, si hay que hacer un hospital de campaña, hacerlo dentro del edificio, ¿de acuerdo? Que tendréis más protección. Sosuke, Alan. En cuanto estéis, montamos un hospital de campaña en este edificio. Interrogo el... Negativo. Aire va a tardar un cojón en llegar. Son coordenadas aproximadas. ¿En pie? Sí, están ahí inconscientes. No puedo confirmarte si están muertos o todavía siguen vivos. Sección para toda la malla. Montamos hospital de campaña en el edificio. Al menos uno de ellos está vivo. Y sección. El de la derecha está vivo, el otro no lo confirmo. Cuidado, señor. Sargento Miguel, cojo un soldado y voy a intentarlo... Ahí viene aire en combate. Vale. Vale, en cuanto aire... Quiero dos tíos conmigo. Listos para salir corriendo por nuestros compañeros. Voy con usted. Les damos cobertura. Damos cobertura, Plita. Sargento, ¿estás seguro de que va a ir usted? Vamos todos si hace falta. No vamos a ir hasta que aire esté, lo tenga controlado. ¿Por qué aire no está disparando? ¿Por qué cojones no está disparando? ¡Vamos, coño! Es un puto BTR, dile que dispare toda la mierda que tenga. Tenemos hombres heridos a la espera de rescate. Alan, en cuanto ese destrozado, mirar el sitio de la ¿vale? Afirmo. Sargento Miguel, vamos. Falta uno más. Sí, señor. ¿Por qué cojones no dispara ala? ¿Por qué no dispara aire? Interrogo aire, ¿por qué no abre fuego? Mi artillero no le consigue localizar, no le consigue. La madre que está en la carretera de frente. Mierda, ya hemos tenido baja Berserker. Berserker es baja. Todo desde aquí lo cago en su... Toma posición. ¿Cuánto ese BTR se ha destruido? Dile que aproximadamente... Tiene que estar en el cruce más adelante. Acompañéis a Oplita. Joder, macho. Sí, señor. Sargento Miguel, coge la posición de Sargento Tepa. Acabamos de perder el de la derecha. El de la izquierda me parece que... No, el de la Berserker es... Berserker, el de la izquierda es baja. Y el de la derecha también. No, me jodas. Me cago. Hostia. No es a pelota, ni hacer la perimétrica. La guardia no está... No es más, ¿eh? Sargento Miguel. ¿Sí? Berserker le dio al vehículo, creo. Siento mayor, negativo, si está enfilando la calle, como te acerques te va a hacer mierda. Pero aire, no sé por qué huevos no le ven y dispara. O sea, ¿qué está pasando encima? Informo aire, está pasando encima de él. Sargento Mayor, si va a avanzar, van tres hombres con ustedes, ¿vale? Vale, gracias, sargento. No quiero de momento arriesgar vidas. Me jode, podríamos salvarles. Pero es que mientras aire no me confirme... Oye, pregúntale a aire qué puñetas está haciendo. O sea, es decir, ¿está batido? ¿No está batido? Ahora, pues, ahora. Esto, sargento Miguel, que hay el soldado que hay en la calle, en 221. Ambos están buenos. Pregúntale si está, si es baja confirmada. Interrogo aire, sí, baja, ¿no? Confirmada. Ahí puedo, sí. Sí. Negativo. Negativo. ¿Negativo? Puede ser otro vehículo de la calle lo que está haciendo. Afirmo, es confirmada. Vale, venga, en marcha conmigo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, los demás, damos cobertura. Negativo. Mierda, mierda, mierda. Joder, Berserker, no. Joder. Vale, afirmo, son bajas. Nuestros compañeros son bajas. Señor. ¿Qué?
Cógele los suministros médicos a todos los a los dos hombres. Necesito que alguien... ¿Alguien tiene aquí el curso AT? Servidor. Pues también coge el AT. Sanitario. Copiado. Cojo la puta. Leito, ¿dónde está? Leito está allí, ¿no? Leito está en retaguardia. Leito, ¿cómo vas de munición? Voy a necesitar que alguien de la unidad lleve misiles. Joder de la mierda. Su puta madre. Venga, no retrocedemos, nos vamos. Son baja. No podemos hacer nada por ellos. Sí, señor. Pilla los misiles. Venga, en marcha. Voy, señor. Los misiles, venga, venga. Tías. O pillan la mochila entera, me da igual, pero coge. Vamos, que están viniendo, ¿eh? Somos... Venga, una cobertura, una línea de cobertura. Toma la mochila. Joder, estoy herido, estoy herido. Vámonos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Vamos, vamos, correr, 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 correr. Venga, 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 vamos, vamos, vamos. Joder, 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 joder. Alan, necesito ahora mismo que me suturen, ¿vale? Sí, señor. Aquí, aquí. Vamos, vamos, vamos. Todo el mundo perímetra, perimétrica. Pierna derecha. Se va. Tíralo. Vale, ya. Vale, aplico morfina. Cota, cota, espera, quédate aquí, voy a apoyarlo. Morfina. Morfina. Curando. Debo el parto de la mañana. ¿Ya estoy? Firmo, señor. Vale. Perímetro de seguridad dentro de la casa, ¿eh? ¿Alan? Necesito a todos los fusileros dispuestos y al ametrallador en las ventanas. Dirección norte. Copiado. Le aplicaré una... Mira a ver si hay uno más. Copiado. Por ahí fuera. Le aplico una epinefrina y... el agente mayor, ¿estás bien? Sí, afirmo, estoy bien. Necesito... ¿Alguien herido? Negativo. ¿Alguien herido? ¿Cómo va? A mitad de proceso la EPA. Copiado. Venga, Apache, si aguanta, que te queda poco. Va a salir de aquí. Joder. Mismo. He quedado sordo. Que me coja mis cargadores. Leito. Alan, tengo yo mi misión. Leito, mi mochila tienes munición de para tu ametralladora, ¿de acuerdo? Ay. Vale. Gracias, médico. Otro más, otro más. Listo, no sé qué pares de mí. Voy a lo de esa ventana. Estoy sin balas, pero hago espera, lo que puedo. Espera, que le erro un cargador, anda. Soy yo, soy yo. Estoy desde pilas, fuera. ¿Vale? Hunter. Dime. Estos son tuyos. Ver, chate, por favor. Ya lo tengo, Susuke. No, te tiras, no. A ver, chate. No te levantes. Mapache. Toma. Vale, dime. Tengo un cargador, Mapache. Tengo dos cargadores del soldado Berserker que ha fallecido. Vale, gracias. Toma tu esta esquina. Están a poco de empezar, como mucho 5 balas de cada. ¿Me oí? Perfecto.
¿Cómo vais? Hacer recopilatorio de vuestra munición, ¿eh? Crispy, ¿me oyes? Sí, sargento, se lo escucho bien. Toma esta esquina, donde estoy ahora mismo. ¿Nasty? Sí. Pero no te vayas. Te escucho. Aquí, justo donde estoy. Vale, si veo uno por 330, ¿no? Negativo. Voy a reorganizar cargadores aquí dentro. Confiado. Siempre. No escucho. ¿Tengo que ir a un cargador? Cubre, negativo. Cubre, para allá, no hay nadie mirando. Repita, mando. Para darlo. Mando, intento poner la situación del contraataque enemigo, cambio. ¡Dusty! Sí, señor. Responde. Está mando interrogando por la situación del ataque enemigo. Pues responde, siguen viniendo pequeñas oleadas de enemigos. Situación controlada hasta este punto. Mando, situación ahora mismo controlando numerosas oleadas de enemigos. Siguen viniendo por el norte. Tire que viene en dirección norte. Solicitamos un apoyo aéreo. Tenemos un barrido. De gol para mando. Ahora mismo estamos controlando la calle principal y. Mayor por eso, noroeste. Una unidad de pocos soldados, todo tranquilo. Recibido, establezcan un perímetro de seguridad activo y esperen la acción de aire. Mando aire. Yo lo vería de ponerlo aquí. Afirmo, mando, le copio. Ponga en marcha los motores de los helicópteros. Copiado, mando. ¿Cuántos vehículos van a hacer falta? Joder, si van a querer aterrizar aquí. En cuanto nos entremos, nos van a hacer nada más salir al salir. El problema es que deberíamos. ¿Está dentro del edificio? ¿Qué? ¿Que está dentro del edificio? Afirmo, sí, en el piso superior. Copiado. Te quedan pocos cargos. Para estar ubicado. Sí, estamos aquí dentro del edificio también, Alan y yo. Yo estoy en el exterior, estoy pegado al muro. Vale, Leito, ¿dónde estás? Leito ha preguntado si quiere que suba. Afirmo, dile que quiero que se ponga aquí. ¡Leito! ¡Leito! Leito, sube a la segunda planta. Copiado, mando. Sobrepaso. Mando, Oblita, recuperéis, Oblita. Estoy, sube a la segunda planta. De Oblita, mando, le recibo al titular. Oblita, señor. Coge la ventana. Embarcar, vais a cubrir a todas las unidades en su extracción. Vale, recibo. De Oblita es recibido, mando. Ya habéis oído, a cubrir todos a muerte. Señor, sí, señor. Me falta uno. ¿Quién me falta? ¡Mapache! ¡Cabo! Sí, señor. ¿Dónde estás? Lo tiene justamente debajo. Vale. ¿Luz verde para despegar? Señor, uy, pues no lo puedo asegurar. Preguntad tu posición. Afirmativo aire, tiene luz verde. Señor. ¿Sí? No me mires, mantenga posición, me puedes hablar sin mirarme. Entendido, señor. Vale, Mapache, ¿has oído lo de radio? Negativo. Somos los últimos en embarcar, ¿de acuerdo? Tenemos que darles apoyo al resto de unidades. Copiado. Bien. Sargento Mayor, ¿qué se quita un momento? Vale. Alan, ¿cómo vas de medicinas? Mira la mochila. No, te lo digo por si te hace falta alguna. No, pero abre la mochila. Si necesitas algo, decírmelo, yo también llevo. A ver, hostia, lleva más cepas que yo. Porque es lo que realmente hace falta. No, es que a mí se me han gastado un montón. Si quieres coger un par, pilla un par. No, todavía me quedan cuatro. Dusty. Sí, señor. Vas a tener mejor una posición desde la segunda planta del edificio. Coge mi ventana. Copiado. Paso a... Aquí a la parapleta. Marca en zona con humo. Tengo el humo en la mano. ¿Lo tiro? Coge. A mí no me parece buena idea. Es que paren los helicópteros justo en nuestra línea de fuego. A ser posible que lo hagan detrás. Sargento Miguel. Señor. Tenemos que buscar una zona donde que puedan aterrizar los helicópteros. Y en nuestra señor, frontal, ni de broma. En esta manzana nuestra hay un clavo, un patio. Afirmo, ¿podríamos? En ese patio podría ser. El
048934. Pues, sargento, desplieguen ahí una HLZ, ¿de acuerdo? Básicamente pero porque en la frontal ni de broma, si nos están viniendo ahí a atacar, lo que nos faltaba. Pero sección, vamos a montar una HLZ al este, la carretera. Arbo. Venga, vamos, 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 rápido. Señor. Dime. Pero por casualidad no lo he visto al soldado Crispy, ¿no? No, negativo. Está aquí. Los misiles del RPG. Está aquí. Ah, mira, perfecto. Crispy, deja la mochila aquí, pilla los cargadores que quieras. Crispy, ¿de qué unidad eres? Señor. ¿De qué unidad eres? Ahora mismo de Bravo. Pues atento a sus hombres, porque te veo solo aquí. También, lado de la izquierda, vamos, vamos. Pero aquí, en un sitio seguro, por favor. Ah, ya está, ya está. Voy a meterla, ¿vale? No, no, no veo buen, no veo buena idea que vengan los helicópteros a esta explanada. A mí tampoco me gusta. Se va a liar muy parda. Pero no me jodas, tío. Están pasando por... O sea, si hay un RPG entre esos edificios, ahora mismo lo reviento. Señor, ¿tomamos posiciones detrás de ellos? No, no. ¿En serio va a aterrizar ahí? No me lo puedo creer. Vale, para que distas, ojo, vale, también fuego, hay fuego amigo, porque estamos de fuego cruzado con los helicópteros. Señores, muy concentrados, por favor, esto huele a chamuquito. Sí, no me gusta una mierda, pero una auténtica mierda. Alan, conmigo. Vamos, voy a ver si este edificio es mejor para cubrir. Panther. A los helicópteros. Afirmo, afirmo, estoy aquí, 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 Alan. Estoy viendo el edificio al lado, el edificio al lado. ¿Cuál? Vale, sí. Lo siento, no había terminado. Nada, nada. Nos quedamos en el que estamos. Volvemos. Aquí ala para todas las mallas. Todo arriba. Voy a cerrar la puerta. Aquí sección, primer Merlin, todos arriba. Bloqueado, primer Merlin, levantando vuelo. De gol para toda Alemania, estamos con esto del Merlin. Interroga a Dusty si queda alguno por subir o ya vamos nosotros. Una unidad queda por subir o podemos subir un poquito ya. Sección 2 arriba. Señor, nos podemos ir, sección arriba y marina arriba. Oclita arriba, oclita arriba, vamos. Vamos, todo el mundo arriba, vamos, vamos, vamos. Vamos, sargento. Venga, 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 venga. Corriendo, corriendo, Alan. No doy para más. Ese se ha quedado ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, muchachos, venga, 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 venga. Marcado. No, no, negativo, negativo. Vamos, Leito, corre. Sube, 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 sube. ¿Todos arriba? Todos arriba, arriba, todos arriba. Venga, arriba, arriba. Puta madre. Curraji, muchachos, curraji. Por los dos caídos nuestros. Berserker y Albertico. Pinta muy jodida esta campaña. Sí,
Espero a que aterrices. Fénix. Estación abajo. Todos abajo, señor. Está molado, ¿no? Como he metido de ojo, tú ya se me has levantado, ¿no? Formamos, vamos. Un poco por la izquierda, caballeros. Una misión excelente, no esperaba menos de vosotros. Misión cumplida, 22:00. Continuaremos la toma de la barriada de Nassau City. Espero vuestra asistencia. Está Suzuki allí, que le había dado un mareo y se acaba de recuperar. ¡Curra aquí!